Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al segundo año F. Y hoy es martes 7, martes 6 de julio de 2021. Vamos a empezar la plenaria de los análisis de casos prácticos aplicados al Derecho Penal General. Empezamos, Bielka. Ok, inicio leyendo el problema. Ajá. Dice, el señor Boca Caliente es propietario del edificio Alegría, en la cual se alquilan oficinas a diferentes empresas, razón por la cual la oficina 70 se alquiló al señor Viento Frío, quien tiene una agencia de viajes identificada como Desgracia de los Jóvenes. El señor Viento Frío organiza viajes de Rusia hacia Panamá. Los excursionistas tienen como características que todos son hombres ricos, viajan sin acompañantes y exigen que en el paquete de viaje se incluya un acompañante que tenga bonito cuerpo y no más de 15 años. El señor Viento Frío, para satisfacer la petición de sus clientes, lanza una campaña publicitaria a través de las redes sociales, indicando lo siguiente: la agencia de viajes de Gracia de los Jóvenes abre vacantes para futuras jóvenes modelos. Las interesadas deben reunir las siguientes características: tener 15 años, medir 1,60, pertenecer al sexo femenino, disponibilidad de horario de 8 a.m. a 8 p.m. Al llamado publicitario responden cinco hermosas jóvenes de 15 años. Todas fueron sin la compañía de sus padres. El señor Viento Frío las entrevista, les hace una sesión fotográfica en la cual se les indica que se quiten toda la ropa. Primero se les facilitaron bikinis y se les indicó que se los pusieran para ver cómo se veían en ellos. Y segundo, se les dijo que se quitaran el bikini para hacer una sesión de fotos al desnudo, para lo cual todos deberían estar juntas en poses provocativas y mirándose entre ellas en forma sensual y sexual. Por último, las jóvenes se les indica que se quedarían en la oficina a dormir el día antes de la llegada de los turistas, ya que iban a estar a cargo de un maquillista, una diseñadora de modas y profesora de protocolo y modelaje. Previa a la llegada de los turistas, las agencias de viajes elaboró un catálogo de fotos que colgó en su página web y la cual solamente se podía accesar con una contraseña, misma que se le asignaba una vez depositada en la cuenta bancaria de la agencia de viajes la suma de 20 mil dólares. Cuando los turistas rusos, todos hombres adultos que estaban entre los 40 y 50 años, Condujo. se les condujo al hotel en el que se les estaba esperando con las cinco quinceañeras. Y durante el viaje, las jóvenes sostuvieron relaciones sexuales con los rusos. También se formaron grupos de tres, un hombre y dos jovencitas, para sostener relaciones sexuales. A cada joven de 15 años, al finalizar el viaje, se le pagó la suma de 5 mil dólares. Ok, aquí tenemos la primera parte, que es la enumeración de datos o hechos. Y las personas implicadas son el señor Roca Caliente, el señor Viento Frío, y los excursionistas y las cinco menores. Como hechos, tenemos que el señor Roca Caliente alquila la oficina al señor Viento Frío. Los excursionistas exigen que en el paquete de viajes se incluyan acompañantes no más de 15 años. El señor Viento Frío lanza una campaña publicitaria para modelos que tengan 15 años. Las cinco menores asisten al llamado sin sus padres. Las cinco menores hacen fotos al desnudo en poses sexuales. La agencia de viajes elaboró un catálogo de fotos que colgó en su página web. Los excursionistas pagaron 20 mil dólares por el catálogo y el viaje con las menores. Las menores sostuvieron relaciones sexuales con los rusos y a cada joven de 15 años al finalizar el viaje se le pagó la suma de 5 mil dólares. Ajá, rapidito. Procedimiento. Primero, los tipos de figuras delictivas que se Lel, dieron ajá. fueron la corrupción de menores, que está en el artículo 179 en delitos contra la libertad e integridad sexual, la explotación sexual, artículo 180, pornografía infantil, artículo 184. Diciendo los nombres porque se te está acabando el tiempo. Tienes un minuto.
posesión de material pornográfico, relaciones sexuales con menores de edad, exhibicionismo obsceno o pornografía en menores, turismo sexual y también para arrendar el lugar. Los que realizaron estos delitos fue el señor Roca Caliente por el arrendamiento del establecimiento, el señor Viento Frío por corrupción de menores, explotación sexual, pornografía infantil, exhibicionismo obsceno o pornografía en menores y turismo sexual. Y los excursionistas tuvieron relaciones sexuales con las menores y poseían material pornográfico de estas. La ayuda que recibieron los autores o autor del delito fue que el señor Viento Frío actuó solo para cometer esos delitos, igual los excursionistas al mantener relaciones sexuales con las jóvenes. Y ahí no lo pusiste. Ajá, sigue. Existe, los elementos constitutivos del delito, dice que todos los delitos cometidos se agravan debido a que las jóvenes son menores de edad. Y la de culpabilidad del problema por parte del señor Viento Frío y los excursionistas, ellos actúan con dolo de acuerdo al artículo 27 del Código Penal. Ahora en la individualización de la pena tenemos que el señor Roca Caliente es responsable por el arrendamiento, el señor Viento Frío por corrupción de menores y los delitos que mencioné anteriormente, y los excursionistas por, de igual forma, mantener relaciones sexuales con menores de edad. Bien. Y la penalidad... Ajá, ok, fíjate, ve desde el principio. Vamos aquí rapidito. Ajá. Aquí, las personas implicadas no son datos ni hechos. Eso no va ahí. Esos no son datos y hechos. Ellas tienen que aparecer exclusivamente en la pregunta que corresponde a quiénes son autores o quiénes son las personas que participan. Bien, tú has enumerado los hechos. Vete a la segunda parte directo. Antes de yo hablar, ¿quién tiene algo diferente a lo que puso Bielka? ¿Nadie? Emanuel, a ver, Emanuel, rápido, Emanuel. No, no me quites, no me dejes de compartir. Ah, perdón, yo pensaba que... Profesora, a ver, Emanuel, habla. Lo que tengo diferente es que yo puse concurso de delitos. Muy bien, Emanuel, te felicito, Emanuel, te voy a poner un ganchito, espérate. Emanuel, ¿qué cabarcas? Sí. Te voy a poner un ganchito. ¿Cómo sigues del E15? Ya mejor, profesora, gracias. Bien, fíjense. Todas las figuras delictivas que puso Bielka están más que correctas. Muy bien. Cuando tú pones quién o quiénes realizaron los delitos, ahí hay dos grupos de personas. Uno, Viento Frío. Dos, los rusos, todos ellos están en calidad de autores porque cometieron figuras delictivas independientes entre sí. Entonces, el señor Roca Caliente, que arrendó el estacionamiento, en principio, él también es responsable de la comisión de una figura delictiva. Habría que deslindar a través de la investigación, ¿cuál fue su participación? Es decir, si él tenía conocimiento de que esa empresa iba a laborar en esa forma y esa era la finalidad de la empresa, entonces él tendría una responsabilidad directa allí y sería, podríamos ponerle como un cómplice primario. Lo podríamos poner como un cómplice primario. Pero habría que determinar su nivel de participación. Pero en principio, él tiene responsabilidad penal porque así lo señala el código. Muy bien. Entonces, con respecto a el señor Viento Frío, incurrió, en la comisión de todas esas figuras delictivas que tú estás señalando allí. De igual manera, aparte, por separado, no como cómplice, sino como autor, incurrieron los rusos,
porque los rusos también incurrieron en turismo sexual, los rusos, perdón, en relaciones sexuales con menores, en explotación sexual, en todo eso incurrieron también los rusos. Ahora, en la tercera pregunta, está muy bien lo que, en la tercera pregunta, tú debiste integrar todo lo que tú entraste, todo lo que tú pusiste en la segunda parte, en la tercera parte, perdón. Pero en la segunda parte hay algo que tú tienes que corregir. ¿Cómo se determina la culpabilidad de la individualización de la pena? Recuerden ustedes que yo les hablé y les dije que la individualización de la pena es la hace el juez. Les hablé así rápidamente, la hace el juez a través de un juicio de valor. Y en la individualización de la pena se determina la culpabilidad. ¿Cómo se determina la culpabilidad? Identificando primero los elementos constitutivos del delito. Segundo, el artículo 79 me dice todos los ítems que intervienen que el juez debe tomar en cuenta. Tercero, está si existe causa de justificación, si existen eximentes de culpabilidad, si hay error, si hay agravantes, si hay atenuantes, si hay comunicabilidad de las circunstancias. Entonces, allí no se va a determinar el dolo o la culpa, porque ya eso pasó al tipo penal, a la tipicidad subjetiva. ¿Estamos claros? A la tipicidad subjetiva. Entonces, en la responsabilidad penal, está muy bien que tú colocaste que el agravante debiste además decir, no, no lo colocaste en la culpabilidad. Existen aspectos que afectan los elementos constitutivos del delito. Bueno, los agravantes afectan. Ajá. Los agravantes, claro, afectan los elementos constitutivos del delito porque aumenta la punibilidad. ¿Cómo se determina la culpabilidad? No con el artículo 27 o 28 que determina la culpa y el dolo, porque yo les expliqué a ustedes en clase que la culpa y el dolo ya se extrajo de la culpabilidad según la teoría finalista. Nosotros tenemos en el código un enfoque mixto, causalista y finalista. Entonces, en el finalismo, nosotros nos quedamos con que el dolo y la culpa está en el tipo penal. ¿Me expliqué? Entonces, aquí, cuando ustedes van a poner cómo se determina la culpabilidad en el problema, tienes que determinar el nivel de responsabilidad penal en base al artículo 79 y a todos los aspectos de la culpabilidad que yo te menciono en el libro, en el libro y en el material didáctico. ¿Estamos claros? Entonces, aquí, ¿qué pondría, profesora? Que ellos son responsables de la comisión del hecho punible porque realizaron la figura delictiva que reúne todos los elementos constitutivos del delito y no tienen ningún aspecto que anule los elementos constitutivos del delito, pero sí tienen un agravante que le va a aumentar el nivel de culpabilidad. Punto. En la tercera parte, que es la individualización de la pena, aquí hay que partir por algo que dijo Emanuel. Existe un concurso de delitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Al momento de la tercera parte, que es la individualización de la pena, van a estructurar una respuesta tomando todo lo que ustedes encontraron en las cinco preguntas. Ahí Profe. también la culpabilidad, momento, ahí también la culpabilidad, tú debiste señalar y establecer
que en esa culpabilidad hay un concurso de delito. ¿Qué tipo de concurso de delito? Hay concursos reales. ¿Qué me ibas a decir? Que si estas tres preguntas son las que tengo que modificar un poco, entonces, con lo que usted me está diciendo. Claro, claro. Bien, deja de compartir. A ver, ¿qué es concurso de delito? Yo. Tú misma, sí. ¿Qué es concurso de delito? Ok, el concurso de delito es como una evaluación dependiendo de los... No. No es evaluación, mi amor. ¿Qué es concurso de delito? Es lo que hace el juez, ¿no? A la hora de... no, mi amor. Lo que hace el juez es individualizar la pena. ¿Qué es concurso de delito, Salvatore? Profesora, el concurso de delito son el conjunto de actos criminosos realizados por un solo sujeto activo y en los cuales se quebrantan varias normas penales. Muy bien, que puede ser una figura delictiva en una misma conducta y se transgreden varios tipos penales o varias conjuntos, perdón, el concurso ideal o el concurso real, diferentes, ¿verdad? Diferentes conductas ilícitas que transgreden en el mismo tiempo de la comisión del delito diferentes tipos penales. Entonces estamos ante la presencia del concurso ideal y del concurso real o material. Problema 2, ¿a quién le tocó? Me tocó a mi profesora. Ajá, a ver, Salvatore, vamos a ir rápido porque aquí me está marcando internet inestable. Así que vamos rápido. Ok, aquí voy. Este es el problema número 2, el día 22 de marzo de 2014, en horas de la madrugada. El señor Poyolo se encontraba durmiendo en su casa con su esposa e hijos. Debido a que el señor Pollo Loco le había caído mal la cena, se despertó eso de las 3 de la madrugada para ir al baño, cuando escuchó voz en la planta baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco pensó que eran sus hijos, dos adolescentes de 12 años de edad, mellizos. Sin embargo, agarró su arma de fuego de calibre 38 con permiso debidamente regulado, reglamentado, descalzo, caminó despacio y se fijó que sus hijos estaban dormidos en el cuarto. El señor Pollo Loco entra al cuarto de sus hijos, lo despierta y les dice que hablen en silencio, que no hablen y que en silencio lo lleve a su recámara. Despierta a su esposa y les dice, enciérrense aquí, no salgan para nada y llamen a la policía por el celular. Señor Pollo Loco baja las escaleras con el arma y se da cuenta que hay dos hombres armados, con estatura de 1,85 m y 1,90 m. Esta es la razón por la cual el señor Pollo Loco, que solamente mide 1,60 m, le grita a los malhechores: suelten todo lo que están llevando, dejen las manos levantadas y no se muevan porque disparo. Es uno de los malhechores, le dispara la lámpara que estaba encendida y todo queda oscuro. Al disparar al señor Pollo Loco, le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndole en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa de los delincuentes, llega la policía y los atrapa. Parte número 1, la enumeración de los datos. El día 22 de marzo de 2014 puse fecha, que es algo que me gustaría resaltar, que quiero agregar. El Pollo Loco encuentra dos hombres adultos en la casa alrededor de las 3 de la madrugada. Los hombres iban armados y eran de una altura considerable, mientras que el señor Pollo Loco iba con su arma de reglamento calibre 38 y tenía una estatura inferior. El señor Pollo Loco, al tratar de defender su casa y su familia, recibe un disparo en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa, ambos ladrones son detenidos por la policía. Segunda parte, procedimiento. ¿Qué tipo de figuras delictivas se llevan a cabo? Encontré primero delito contra la inviolabilidad del hogar, que se encuentra en el artículo 61, título 2, capítulo 2, libro 2. Aquí resalté la pena por si acaso. Posesión de un arma de fuego, artículo 333, título 9, capítulo 9, título 9, libro 2.
causar lesiones físicas a una persona dejándola incapacitada entre 30 y 60 días, artículo 136, sección 2, artículo 1, capítulo 1, título 1, libro 2. ¿Quién o quiénes realizaron el delito? Los delitos fueron ejecutados por los dos hombres que el señor Pollo Loco encontró en su casa a las 3 de la mañana. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o autor del delito? Ambos delincuentes cometieron el delito contra la inviolabilidad del hogar y posesión de armas, pero sin embargo, solo uno fue el autor de las lesiones físicas, que fue el que le disparó al señor Pollo Loco. ¿Existe algún aspecto que afecte los elementos constitutivos del delito? Si podemos detectar agravantes en la inviolabilidad del hogar, porque entre los agravantes se encuentra que entraron dos personas y iban armadas. Sumado a esto, el ejercicio de legítima defensa, pero esta defensa aplicada por el señor Pollo Loco. ¿Cómo se determina la culpabilidad del problema? Podemos determinar que no hubo eximente de culpabilidad o causa de justificación para ambos intrusos. No hubo tampoco estado de necesidad. También se puede afirmar que ambas personas eran conscientes de actos criminosos que llevan a cabo debido a cómo el señor Pollo Loco los encontró infragante y estando los dos armados. Se puede comprobar que cometieron acto ilícito de las siguientes pruebas. Primero, el señor Pollo Loco, la familia del señor Pollo Loco que encontró. Segundo, llegaron a capturar los maleantes saliendo de la casa. Y tercero, el testimonio del señor Pollo Loco y su familia. La tercera parte, individualizar la pena a través de la estructura de la respuesta del problema. Aquí coloqué lo que serían los delitos cometidos, lo volví a copiar aquí. Fíjense, miren, hay una cosa rapidito. Bien. En el problema encontramos tres figuras delictivas. Yo no me voy a poner ahora a explicarles cada una porque esto es penal general. Antes de eso, cuando tú estás poniendo la figura delictiva, ahí no se tiene que poner si hay agravante o no, ni se tiene que poner la penalidad, la punibilidad. Solamente tienes que poner el artículo y el capítulo, pero al capítulo hay que ponerle nombre, al título hay que ponerle nombre y hay que hablar del libro segundo. Eso es lo correcto. Artículo, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Artículo 20, capítulo 3. Y el capítulo 3 se llama, por ejemplo, delitos contra la libertad individual. Título segundo, delitos contra la libertad, libro segundo. Estoy inventando que ese no es el artículo ni es el capítulo, pero tienen que poner el nombre del capítulo, el nombre del título y el artículo. Solamente te faltó colocarle los nombres. Y siempre señalar libro segundo. No se ponen ni agravantes ni se pone la punibilidad. Allí, al momento de estructurar la respuesta, a ver, ¿hubo concurso de delito? No. ¿Por qué? Profesora, porque el concurso de delito siento que se debió varios. Sin embargo, aquí, ¿cómo se dice? Aquí solamente, primero uno llevaba solo que sería lo que, ¿cómo se dice? Por el delito de inviolabilidad del hogar. ¿Cuántos años tenían allí los menores? No, eran adultos. Según describe el problema, eran hombres adultos, no eran menores. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. Cuando tú pones ahí causar lesiones físicas a una persona, es lesiones personales, según el artículo que estableciste. Bien. El señor Pollo Loco, el dueño de la casa, tenía su arma de reglamento. Pero si él hubiese sido el que mata a los maleantes o le ocasiona lesiones, él está amparado por causa de justificación. Ajá, aquí hizo, yo me salté un paso y me fui directo yo a resolverlo sin preguntar si alguien tenía algo diferente. Está muy bien lo que puso aquí, pero no es el robo. Sí está
se aplicó el principio de absorción o consumción. Ya no pregunté si alguien tenía algo diferente. ¿Alguien tiene algo diferente? Bueno, voy a seguir explicando yo. ¿Qué es lo que pasa aquí? El señor Pollo Loco, si hubiese disparado y hubiese sido él el que mata a uno de los maleantes o le ocasiona una lesión, él está amparado por causa de justificación, porque así lo señala el código. Actuó en legítima defensa. Actuaría él en legítima defensa si hubiese sido todo lo contrario. Pero ¿quiénes? El delincuente, los dos delincuentes cometieron dos figuras delictivas. Uno cometió la figura delictiva de lesionar al señor Pollo Loco y entrar al domicilio. Dos, el segundo cometió, porque esto, el problema no dice que uno solo fue el que ocasionó el daño a la lámpara. Vayamos al problema, rapidito, Salvatore. Piense. Ahí está. A esto los malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba y todo queda oscuro. Le disparan al señor Pollo Loco, ¿ve? Entonces, allí nosotros podemos suponer que uno le disparó al señor Pollo Loco y el otro le dispara a la lámpara. Es decir, que ellos entran armados. Entonces, uno le dispara al señor Pollo Loco, cometió lesiones y se introdujo al domicilio en hora de la madrugada. El otro dispara a la lámpara y se introdujo al domicilio en horas de la madrugada. Había que determinar el valor de la lámpara para así precisar si hubo un delito de daño. En principio podemos decir que hubo el delito de daño, ¿verdad? Bien, el otro cometió delito de lesiones y ambos cometieron, ustedes me dicen, delitos contra la inviolabilidad, perdón, del domicilio. Es correcto. Me escribió Bielka, profesora, hay ahí el principio de absorción y hubo el delito de robo. Fíjense, yo siempre... Pues también la posesión de armas. Profesora. Pero ahí se habla que... No, pero de parte de los criminales, no del señor Pollo Loco. Porque ambos iban armados. Los criminales. Ajá, ambos iban armados, pero no se dice el tipo de armas que ellos tenían. Para decir que esto hay el delito de posesión de armas. Yo siempre he pensado que cuando un delincuente entra a una casa, no debemos hablar de hurto agravado. No debemos hablar de hurto agravado porque siempre hay violencia. Debiéramos hablar de robo, pero yo no soy la persona que hago las leyes. A mí me parece que el código penal debe tener una reestructuración y que el delito de hurto sea asumido por el robo. Es decir, que solamente estuviese en la legislación el delito de robo y el robo simple fuera lo que nosotros conocemos como hurto y la parte del robo agravado, lo que nosotros conocemos como robo. Pero en principio, por razones que no entiendo y no estoy de acuerdo, el que una persona entre en una casa en la noche se considera hurto agravado con pena de 5 a 10 años en el artículo 214 del capítulo primero, hurto, del título sexto, delitos contra patrimonio económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Allí hay, con respecto al delincuente que cometió el delito de lesiones personales, un concurso ideal. Lesiones personales y el delito de hurto agravado. Igual
para el que hirió, para que el daño, aquel que le ocasionó un impacto a la lámpara, dependiendo del costo de la lámpara. Si es arriba de los $2,000, entonces hay lámparas que le pueden costar a usted, uff, $100,000, $200,000. Entonces, ahí habría también un concurso ideal. Vamos a ver qué es lo que pasa con el delito de hurto agravado en cuanto a entrar a la casa y la inviolabilidad del domicilio. Acuérdese que cuando existe concurso de leyes, ¿qué quiere decir concurso de leyes? Que una misma conducta ilícita se encuentra presente en varios tipos penales. ¿Cómo yo puedo solucionar eso? Hay diferentes principios. Está el principio de absorción, está el principio de especialidad, está el principio de alternatividad que ya estudiamos en clase y que usted debió repasar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí yo puedo decir, aplico el principio de absorción, que el delito más grave absorbe al menor. El más grave es el hurto agravado, porque si nos vamos, dime rapidito el artículo de inviolabilidad del domicilio, Salvatore. El de inviolabilidad del domicilio es el artículo 161. Ajá. Aquí la pena dice, cuando es cometido con violencia o con armas o por dos o más personas, sería de 2 a 4 años de prisión. ¿Cuál sería el más grave? El hurto agravado, porque la pena es de 5 a 10 años de prisión. Entonces yo puedo decir, aplico el principio de absorción. Pero también está el principio de especialidad, que yo puedo señalar que me voy al hurto agravado por el principio de especialidad. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Escojo la norma penal que más características tiene sobre ese tipo penal o que regula en específico ese tipo penal. Entonces yo tomaría la 214, que sería el hurto agravado. ¿Estamos claros, muchachos? Bien. Dejamos de compartir y se prepara. Vamos rapidito. En cualquier momento le digo suspendemos porque aquí me está marcando internet inestable en el sistema que yo tengo aquí. Muy bien, Salvatore. El problema 3, ¿a quién le tocó? A mi profesora. ¿Quién es? Ramesh. Vaya presentando, Ramesh, un momentito, que hoy su profesora, ay, siempre digo que no me voy a tomar la pastilla de la presión antes de dar clase con ustedes, pero voy rapidito al baño, que tengo el diurético, mientras vas proyectando. ¿Ya lo ven? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, gracias.
A ver, muchachos. Por eso es que la gente cuando está en Zoom debe estar bien arreglado. Hay gente, usted no ha visto los memes que ponen a los abogados con saco y en calzoncillo en una corredera, se olvida y cuando usted se para, ahí está. O si anda en panty. Imagínese usted. A ver, muchacho. A ver, Ramesh, rapidito, mi amor. Tienes okay, problema uh-huh. Número 3. La señora no puede hacer dieta, se encontraba finalizando las compras de víveres mensuales que hacen al supermercado las amigas del pueblo en Vía España. Cuando le dice al joven que la había empacado que le llevara los paquetes al auto que tenía estacionado en el estacionamiento del supermercado. Se aproxima para abrir su carro 4x4 marca Mercedes-Benz del año. La encañona un joven de aproximadamente 16 años de edad, la tira al piso, le quita la cartera, le dispara en la pierna al joven de los paquetes. Mientras esto ocurría, el otro delincuente se sube al auto, la arranca y se va a la fuga con el cómplice. La señora no pudo hacer dieta al caer al piso, producto del empujón que le dio el malhechor, se fracturó la mandíbula, el brazo y la pierna. Situación que se le complicó por ser ella diabética. Estuvo hospitalizada por 15 días e incapacitada para atender su empresa por espacio de 3 meses. El joven de los paquetes estuvo hospitalizado por 3 días e incapacitado por 30 días. Por último, los malhechores pertenecen a la banda Los Rompe Rompe, que se dedican a vender en Costa Rica piezas de Mercedes-Benz, que consiguen de forma ilícita en Panamá. A estos delincuentes los detuvieron en Paso Canoa. Estaban a punto de cruzar la frontera de Panamá y Costa Rica. Yo quiero que te pase, a ver, rapidito. Uh-huh. Ajá, empujón. Mira, está muy bien los hechos que pusiste aquí. Pero ustedes tienen que aprender a poner los hechos más cortos. Okay. Léeme nada más 3, porque son 5 minutos y yo me quiero ir. La señora no puede hacer dieta. Se encontraba finalizando su compra mensual en el supermercado de las amigas. Como el cohete, dale. Mientras guardaba los paquetes, su auto la asaltaba. En el cañón, un joven de aproximadamente 16 años de edad y la tira al piso. Ajá, fíjense. Le dispara la pierna. Los malhechores pertenecen a la banda Rompe y Rompe. Los malhechores fueron detenidos en Paso Canoa, a punto de cruzar la frontera. Vámonos a la segunda pregunta, rapidito. Segunda pregunta. Veme mencionando la figura delictiva. Ajá. Primera pregunta. 328A, delincuencia organizada. Artículo 218, robo. Artículo 136, delito de lesiones personales. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? Los sujetos activos en este caso son el menor de 16 años y el cómplice. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? Puse que el primer joven delincuente fue ayudado por su cómplice para darse a la fuga. ¿Existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? Coloqué que uno de los elementos constitutivos del delito que queda afectado es la imputabilidad, o sea, el grado de responsabilidad. Por la edad, ajá. Debido a que uno de los requisitos del aspecto normativo entre las características es tener 18 años y el sujeto ajá. Tiene 16. ¿Cómo se determina la culpabilidad en el problema? Aquí me fui a la parte de las, ¿qué pruebas pueden quedar? Las pruebas que se tienen presente del delito se van a traer las lesiones que quedaron en los sujetos previos afectados, así como también de los posibles testigos, ya que la zona de estacionamiento de los supermercados suelen tener cierto tránsito constante. En cuanto a la individualización de espérate, la pena... ¿y en cuanto a la penalidad, de dónde viene eso? ¿Eso dónde estaba? ¿Qué parte es esa? En cuanto a la penalidad que se debe imponer, ¿qué parte es esa? Esa es la... Me parece que ya la penúltima. Mire, por eso es importante que ustedes le pongan primera parte, el nombre de la primera parte. Segunda parte, el nombre de la segunda parte. Tercera parte, el nombre de la tercera parte, tal cual como yo se las puse. La individualización de la pena es la tercera, esa es la pregunta. Esa es la tercera parte, la pregunta. Sí. Tienen que ponerlo exactamente. Mire, hay algo igual. Aquí tú tienes que poner en el nombre de la figura delictiva. ¿Quién tiene cosas distintas a lo que Ramesh puso? Profesora. Dime, Salvatore. Yo agregué concurso de delito y aparte apropiación de un bien mueble mediante violencia.
Concurso de delito. Ajá. Yo lo coloqué, pero en la parte de, creo que lo mencioné, en la individualización de la pena. ¿Qué pusiste en la individualización de la pena? Concurso de delito real. Correcto. ¿Por qué real? Real por los diferentes hechos delictivos que se llevaron a cabo. En un mismo tiempo de acción. Que fue el de lesiones personales y el de robo. A ver, en la el nombre del artículo, el nombre del capítulo, aunque sea igual al nombre de la figura delictiva, hay que colocarlo. Y hay que colocar el título. ¿Cómo se determina la culpabilidad? A través del artículo 79 y de las diferentes formas, los diferentes aspectos. Si el artículo 79 a ustedes los están confundiendo, bueno, los diferentes aspectos que yo les pongo allí. Fíjense, deja de compartir, por favor. A ver, voy a quitarte yo. Muchachos, ustedes tienen que resolver esto mirando su material didáctico y todo lo que ustedes tienen. Porque si no, a mí me gustaría que ustedes vieran. A ponerle aquí. Ya les comparto. Ya les comparto. Ya les comparto. Aquí está. Y yo quiero que ustedes vean el video del otro salón. Mire. Tema, la culpabilidad, ¿lo están viendo? Aspectos que se deben tomar en cuenta al determinar la culpabilidad. Artículo 79, que esto se aplica también en la individualización de la pena. Si hay causa de justificación, si hay eximente de culpabilidad, si hay excusa absolutoria. Pongo ahí, mire todo esto que le pongo en este tablero y en el otro. Y acá le pongo cuáles son los eximentes de culpabilidad. Aquí le pongo de qué se trata la culpabilidad, bueno, las teorías que le explican. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo coloco en esa pregunta como respuesta. No existe, vamos a decir, que no existe ninguna situación. No existe, por ejemplo, ninguna causa de justificación. No existe eximente de culpabilidad, o usted lo puede decir de otra forma, existen circunstancias agravantes. Lo que usted encuentra que hay en alguno de esos dos tableros, usted lo coloca. ¿Me estoy explicando? Si hay, usted lo coloca, si hay agravantes, agravantes específicas, agravantes generales, usted coloca eso allí. Entonces, usted tiene que determinar en la respuesta que los sujetos activos tienen una condición especial. Ahí hay un aspecto que incide. La edad. Son menores de edad. Entonces, son regidos por la ley ¿qué? La ley 40 del 99. La ley de responsabilidad penal del menor de edad. Ellos están en el segundo grupo etario. Ahí hay un concurso de delitos. En el otro salón me decían, profesora, ahí hay un cómplice primario y el autor. Y yo les señalaba, bueno, desde mi perspectiva, yo considero que hay, los dos son autores. Pero está bien que usted considere. Al final es el juez, no es descabellado decir que uno es el cómplice y el otro es el autor. Entonces, allí
hay un, fíjese, si nosotros nos vamos al hurto o al robo, usted va a ver que hay un hurto agravado también. Un hurto agravado también, que creo que es el 215, me parece. Hay un concurso de delitos. Bien, jóvenes, vamos a suspender hasta aquí, porque esto se me va a desconectar rápidamente, porque tengo aquí un problema con la inestabilidad del internet. Y ya me acaba de llegar el técnico que me va a revisar qué es lo que está sucediendo con la internet, que a cada rato me marca como inestable. ¿Estamos claros? Mañana a las 7 en punto vamos a concluir todos los problemas. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Dios los bendiga ricamente. Esto lo estaré subiendo en el transcurso del día de hoy.